Buenas tardes, la afición de y bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields. Hoy son siete carreras en el óvalo de la Bahía de San Francisco, acompañando a Laurel Laurel y Santanita. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos allí. Está el clima lluvioso, oscuro, nublado, 50 fares y 10 grados centígrados. La pista de pasto vuelve en primavera y la tapeta con la lluvia se pudiera compactar y ayudar un poco a los velocistas. Vamos a ver entonces los pronósticos del día la primera a la última. Hasta ahora no hay cambios en los retiros, no hay ningún callo tachado hasta ahora. Y vamos a ver el ticket del epic 5 de Ipica TV, un ticket por 72 en la tercera el 2 como base. En la carrera número 2 inicia el Pick 6 y está el Golden Pick 6, el ticket por 96 y en la tercera el 2 como base. La segunda carrera son 5,5 ferros en la tapeta, una carrera discreta, debutante pero peor con peso de 22.500 a 25,000. El 4 en el Bar Beat. Of My Heart, un el que debutó llegando segunda nariz y luego inexplicablemente llegó sexta, bastante alejada de la puntera, en una actuación un poco pobre. Pero esta hija de Stanford va a estar residiendo. Sin embargo, esa irregularidad obliga a multiplicar. Pasando, la hija de Tamarando, un el parque debuta con buenos ensayos: cinco fueron un minuto, un segundo y tres quintos. Mucho chance, el uno, Charlotte Delight, otra debutante, esta hija de Hick Harbour. El 5 en un minuto, 2 segundos y 2 quintos el pasado 17 de marzo desde el aparato. Así que esas tres son las que más nos gustan en la primera del Peak Six La tercera, una milla en la tapeta, en par con un Allowance con un premio de 50 mil dólares. El ticket de Ipica TV por 75. La tercera, el 2, la misma base de Ipica TV, que es el caballo Acclaim Preacher, la yegua, mejor dicho, hija de Acclamation. Dos placés corridos en su más reciente, un ejemplar que tiene una capacidad muy destacada para esta distancia. Creemos que esta Acclaim Preacher va a alcanzar la victoria con Luis Jiménez Aburto para Andy Matis. Así que el 2 como base para todos los tickets. Para las exóticas 6 de Image, el número 5 por su velocidad. Y el número 1, Betters Better, que corrió bien en sus más recientes. El tiro le va a costar un poco, debe estar en la pizarra, sin embargo. El 2 para ganar la, la tercera carrera. Cuarta en Golden Gate Fields, en una milla a la tapeta. Son debutantes, pero la compensación como de, de 18-20 mil. Arranca el Epic 4, está el ticket de Hipkate por 36. En la sexta unicinco, la doble línea del ticket. Aquí el 2, Steve's Big Ticket. Un ejemplar que creemos que va a correr bien el tiro. Este hijo de Mr. Big. Así que este ejemplar hay que colocarlo en todas sus combinaciones. El 4, Mr. Mendelssohn. Excelente placer en su primer intentona en la milla. Hay que colocarlo en todas las combinaciones. El hijo de Mendelssohn que conduce a Sal Espinosa. El número 6, el ejemplar ferus Tribute. El empleado que llegó sexto en su estreno, en la segunda salida puede haber evolución y sorprender. Si usted tiene presupuesto, agréguelo 2, 4 y 6 en la carrera 4. En la carrera 5, el con es como 18, 20 mil, 5 me en la tapeta. Aquí el número 3, Honor Volgal, el empleado que viene de ganar con en gran forma, con Luis Jiménez Aburto, otra vez, con un, un callo con oportunidad. Esta hija de Honor Code va a correr colocado y va a rematar al final. Sin embargo, el número 5, Elegant Sway, nos agrada para sorprender el parque pudiera correr, correr en la punta, pudiera correr colocar. En su última la sacaron en velocidad y se agotó. Hoy con mucho chances de sorprender. El número 2, el emperador Lady Gregory. Un que posee rapidez. Es bien consistente. Es ganadora esta yegua de 16-7 en su campaña. Hay que colocarla. Y el 1, Magic Crumb. Un que en su última no pudo. Parte por un puesto incómodo. Es la favorita del Morning Line. Si usted quiere colocar en su ticket, hágalo. Nosotros vamos en contra de esa y la colocamos como cuarta selección. Pasamos a la sexta en Golden Gate Fields. En Paz Compensador reclamó 5.000 en seis en la tapeta. Parte del Golden Hour Pick 4. El ticket de 3 por 64. Hay tres dobles líneas. En la séptima de Santanita que es la pata A. La sexta en Golden Gate que es la pata B. Y la octava en Santanita que es la pata C. Y todos en la última en Golden Gate Fields. Carrera súper complicada. Aquí Lucky que el del 1 nos agrada muchísimo en estos Safe un ejemplar que en su más reciente ha llegado más relativamente cerca en grupos muy, pero muy superiores, Loki Lad debe salir entre los primeros y debe luchar hasta el final por la victoria. Sin embargo, Drivers Ed viene a correr muy bien en este grupo, quedó de riguroso turno y la monta otra vez Luis Jiménez Aburto. Pudiera ser el día al mexicano. Este de Andy Matis hay que rayar a los tickets. El 4, el ejemplar, nuestro engreído. Un callo que va a correr colocado y va a rematar al final. Si usted quiere reforzar el ticket, este pudiera ser el callo de buen dividendo de la carrera. El número 4, los para abaratar, colocamos 1 y 5 en el ticket y el 7 Jersey Babe, un ejemplar que tiene figuraciones del grupo y pudiera sorprender eh, con un buen dividendo para las exóticas. La séptima en Golden Gate Fields es parte del Golden Award Double. Eh, estamos con los cuatro, las cuatro selecciones, el ticket 2, 4, 5 y 7, la pata A, 6 y 9 colocó Pedro para Santanita. En esta séptima, en Golden Gate Field, en seis fueron la tapeta, debutante y peor competencia, como 22.525.000. El 7. Grand Slam Kid, un cuarto puesto con tropiezo en su debut. Este grupo es más accesible y la segunda salida va a estar recibiendo Hot Goblin. El número 4, un ejemplar que viene de un buen tercero en este mismo grupo y sube medio ferro en la distancia. Pudiera tratar de pescar la carrera al final con su avance. El número 5, eh, se trata del caballo Slusion. Es un caballo que debuta con ensayos relativamente discretos, pero en un grupo muy accesible con un entrenador que gana con cierta frecuencia debutando. El 5 coloque los tickets y Dubargan Oak. El número 2, la hija de Miss Remember, el hijo de Miss Remember, debuta con ensayos un poco mejores que los del número 5 y en una carrera abierta pudiera debutarse en ganancia parecido tamaño que también debuta a sus ejemplares con cierta probabilidad de ganar. Así que siete cuatro cinco y dos en la última. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV hoy con los cuatro hipódromos en pleno.